Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un episodio más de la serie Pokémon Glace Nuzlocke. Y bien, nos quedamos aquí, estamos en Pueblo Azalea, pero antes de empezar con el episodio del día de hoy, vamos a ir aquí donde esté el de los Bunguris, porque yo creo que ya tiene mi Pokébola, o todavía no. Estoy trabajando en tu propia Pokébola, necesito tiempo y silencio, en serio, pero si es que te la di hace como un par de días, desgraciado. Bueno, ya sé qué tenemos que hacer porque cuando estuve editando el video anterior, pues me fijé en lo que me habían dicho y pues tengo que ir, creo yo, que es a Ciudad Iris, porque aquí fue donde se fue esta, ¿cómo se llamaba? Yasmín con ese Pius, y recuerdo que ese Pius me dijo que aquí había una, la iglesia de Arceus, si más no recuerdo, así que me imagino que se habrá venido por aquí o no. ¿Será esta? No, esta es la torre quemada, aquí no puedo entrar, en serio, desgraciados, pero ¿dónde tengo que venir? ¿Dónde tengo que ir a buscar a ese Pius entonces? Porque si más no recuerdo, ese desgraciado estaba aquí. Ahí está otra vez. Pero qué demonios, ¿está bugueado? ¿Y dónde lo busco entonces? Esto es muy raro, sinceramente. ¿Dónde está la iglesia esa de Arceus? ¿Será aquí acaso? No, esta es la... No, no, ¿esto qué es? Ok, no puedo entrar ahí, obviamente. ¿Y cómo encuentro a Yasmín? Porque no puedo conseguir mi medalla. Vamos a ver, sí, ahí está, si se fijan. No tengo las otras dos medallas. Bueno, me imagino entonces que tendré que ir a Ciudad Trigal. Porque, uy, no, no, me confundí con el teletransportador. Entonces quiere decir que tengo que ir a Ciudad Trigal. Pero bueno, ¿dónde está el teletransportador? Dios, 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 ¿pero qué me pasa a mí? Dios mío, ¿por qué me confundo todo? Tiene que estar por aquí, está, perfecto. Entonces, ¿nos vamos de entonces a Ciudad Trigal o a Ciudad, o a Pueblo Azalea? Es que no lo sé. Oh, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ir a Ciudad Trigal. Ahí está. Oh, ya no hay, ya no está lo del Team Rocket. Perfecto. Y luego de Ciudad Trigal nos vamos a ir a recoger el huevo que me... Uy, ¿en serio? Pero no había peleado con este ya. Cuando te venza, iré a por Orsin, a Simon. Dice, ¿en serio? Pero qué demonios. Según yo, había peleado ya contra este desgraciado. Bueno, no importa, lo vamos a vencer. Vamos a ir con Surf. 56 el nivel. Y nosotros el nivel 58. Que estamos bajos de nivel. Conkeldurr. Uf, Dios mío, qué Conkeldurr me da miedo. Surf. Bien. Trepa rocas es tipo normal ese ataque. Y de otro Conkeldurr. Ay Dios, de otro Surf cae. Muy bien, fuera. También me han dicho, leí en los comentarios que me dijeron que vamos a ver, tengo. Pero necesito dejar un Pokémon bien. Qué demonios. Ok, esta gente. ¿Por qué están aquí? ¿No había peleado con ellos ya? ¿O es que no había podido pelear contra ellos porque... porque como estaban los del Team Fusion? Sí, ahora que lo recuerdo, perfecto, me lo cargo de un solo golpe, muy bien. Ahí está, subimos de nivel con Aguilar y vamos a cambiar, obviamente. Vamos a meter a... no, vamos a seguir con él porque está en nivel 59. Me dijeron que agarrarse el huevo. Vamos a pelear contra este. Salta en el barro. ¡Uy! ¿En serio? ¿Salta o salté? Dice, no sé, sinceramente no me fijé. Vamos a cambiar porque es tipo volador, planta. Planta más que todo. Vamos a meter a... ¿a quién meto? Volador, volador. Pues vamos a meter a lava. Somnífero, en serio, me duerme, desgraciado. Vamos con rayo hielo, despierta de lava. Mega agotar, no me hace mucho. Seguimos dormidos, no, por favor, no. Bien, nos hemos despertado y de rayo hielo fuera. Volador, planta, así que pues super efectividad por 4. Y también a este, super efectividad por 4, fuera. Fuera, Junplum. Muy bien, ahora sí. Vamos a ir aquí, a donde nos dan el huevo. Me dijeron que sí, que a comprarse uno de los huevos, ya que no sabía yo que los Pokémon de evento sí se pueden tener en el equipo. Lo que no se puede es capturar dos veces en la misma ruta, pero si es un Pokémon de evento sí se puede. Yo no sabía eso. Y bien, tenemos muchos Pokémon, si se fijan. La verdad es que tenemos, por ejemplo, tenemos este Wurdur. Lo único que ya tengo a Heracross, pero bueno, sería interesante. También está aquí Dulcinea, Yanmega. Tengo muy buenos Pokémon. Vamos a ver este. Resumen, es tipo hada, sí, tipo hada y aparte modesto. Bien, ¿cuál huevo agarro? Es que no sé. Ok, vamos a agarrar cualquiera. Bien, vamos a ver. Es que no sé, el 1, el 2, el 3, el vamos a agarrar el del en medio. No, este voy a agarrar porque este fue el primero. Sí, agarro este. Bien, perfecto, gracias. Y ahora hay que caminar muchísimo para que ese huevo eclosione. Los huevos de la gente alrededor. Ok, ¿puedo agarrarlos todos? No, pero solo se puede uno, porque aquí sí ya sería demasiado. Así que vamos a eclosionar ese huevo, vamos a ver qué sale de ese huevo. Y bueno, ahora sí vamos a seguir avanzando, a ver si peleamos más con esta gente. ¿Que por qué no he peleado en tierra firme? ¿En serio este es tu primer combate? Bueno,
Vamos a darte entonces con un Garra Dragón. Uy, 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 ¿qué hizo? Dios mío, bien, mordisco. Ok, mordisco, tal vez lo hago retroceder. No, Garra Dragón, fuera, perfecto, ahí está. Felipper fuera. Gyarados, ok, esto ya no me gusta. Pero yo creo que vamos a ir con un mordisco. Tal vez lo hacemos retroceder. Hiperrayo. Dios. Dios. Bueno, tiene que recargar. Es el momento de cambiar a Chidou. Solo más rápido. Así que le vamos a hacer un rayo. Y ese Gyarados fuera. Perfecto. Genial. Qué nivelazo tienen estos Pokémon desgraciados. Y vamos a ver aquí. Bien, esto sigue igual. Vamos a poner un repelente. Porque quiero ver si hay entrenadores aquí también. Mochila, Kimber, por favor. Que te confundes todo. Bien, ahí está. Parece que no hay nadie ya. ¿En serio? Ok. Yo pensé que iba a haber gente aquí. Uy, una Pokébola, ¿en serio? Un carbón, ok. Eso ya tengo uno que es para aumentar los ataques de tipo. De tipo psíquico. No, no. Ay, Dios mío, de tipo fuego. Perdón, es que se me va la onda. Yo pensé que iba a haber gente aquí, pero no hay nadie. Bien, entonces ahora sí vamos a ir ya a lo que serían. ¿Habrá algo aquí? ¿Habrá algo? Oh, ahí estaba donde estaba el. En serio. Bueno, aquí ya hemos capturado al mismo Pokémon que nos acaba de salir. Así que vamos a meter otro repelente. Y nos vamos a ir ya de inmediato a lo que serían. Es que sinceramente no sé qué tengo que hacer. Porque ya puedo ir al gimnasio este. Vamos, por favor, puedo. Bien, perfecto, ahí está. Vamos a ir a curarnos rapidito. Bien, nos curamos rápido. ¿Y qué tengo que hacer? Aquí está el pozo Slowpoke. Convivimos en Slowpoke de la lucha. Bien, puedo ir al gimnasio también. Vamos a ir a ver qué hay aquí. Pozo Slowpoke, aquí es nueva ruta. Así que podemos capturar un nuevo Pokémon aquí. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a meter a Shidou. Bien, perfecto. Ah, tengo el repelente, en serio. Bien, hay una Pokébola ya. Bueno, no importa, mientras se acabe el repelente, vamos a agarrar Roca del Rey. Bien, ese ayuda a que pueda tener más posibilidades de hacer un golpe crítico, si más no recuerdo. Se me acabó el repelente, bien, perfecto. Ok, Pozo Slowpoke. Bien, vamos a buscar el primer Pokémon de la ruta en tierra, porque no quiero que sea un Pokémon de tipo agua, un Golbat. Bueno, este ya lo hemos tenido, así que no importa, vamos a ir con Rayo, porque me va a dar buena experiencia. Vamos a buscar un Pokémon rápido aquí, por favor. Me imagino que va a salir un Slowpoke o a otro de estos. Rayo, perfecto, fuera. Vamos, por favor. Yo creo que hoy va a tocar hacer el gimnasio porque no veo aquí gente. Vamos, por favor, quiero un Pokémon. Ahí está. Ah, no, no salen otros Pokémon aquí, parece. Bueno, vamos a entrar entonces a la al agua. Y pues que sea lo que. Si no me sale, bien, ahí está, perfecto. Maya Ball. Bien, ese es para capturar Pokémon de tipo agua. Ahí no está. O de tipo bicho, si más no recuerdo. Ok, vamos por aquí. Surf, ¿en serio? ¿Y esto? Oh, es el. No hay nada. Bien, primer Pokémon. Ah, maldita sea. No sale ningún Pokémon aquí. Parece que no hay nada aquí. Qué raro, en el pozo Slowpoke. Porque no puedo seguir por allí, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Puedo seguir por aquí? Sí, puedo seguir por aquí. No, pero es que no hay nada. No me la puedo creer. Bien, un Slowpoke. Primer Pokémon de ruta es un Slowpoke. Bien, vamos a ir con Bola Sombra. No, no, Espora. Bien, perfecto, ahí está. Bolsa y lo vamos a capturar. Le vamos a tirar la Maya Ball que acabamos de agarrar. Perfecto, ahí está capturado Slowpoke. Y se va a llamar, pues ya le voy a poner. Se va a llamar. Chana, se va a llamar así. Se va a llamar ese Slowpoke. Perfecto, porque es hembra. Y ahora sí, nos vamos de aquí, Dios mío. Voy a usar una cuerda huida. Porque qué raro. Yo pensé que teníamos que hacer algo aquí, pero parece que no. Perfecto, ahí está. En serio, pero ¿por qué no puedo usar cuerdas huidas? Ay, Dios, es que me pasan unas cosas a mí. Otro Slowpoke, el nivel muy bajo, pero no importa porque los puedo entrenar fuera de cámara, no hay ningún problema por eso. Y ahora sí, nos vamos de aquí entonces, que no venimos a nada. Qué raro. No entiendo sinceramente qué tengo que hacer. Pero bien, salimos del pozo Slowpoke y este, bueno, ya platiqué con ese. ¿Qué más hay por aquí? Ok, seguimos con Shidou. Ruta 33, esta es nueva ruta. Vamos a ver, no hemos capturado ahí. Así que podemos capturar un nuevo Pokémon en esta ruta. Es lo que vamos a hacer. Vamos a ver esto. Ah, no. Bien, Pokémon de tipo roca posiblemente. Vamos a cambiar aquí. Vamos a meter a Yoshino. Vamos a ver si me acuerdo que había conseguido Luz Lunar. TM40. Fuerza Lunar, quiero decir. Y vamos a ver si lo puede aprender Chidou. Chidou, Chidou. No puede. Hololava. Ok, bien. Perfecto. Vamos a ver este. Viene de la Cueva Unión. Pues la verdad que no. Estaba cerrada.
Ok, Golem, nivel 60, Dios mío, pero ¿de dónde sacan tanto nivel? Vamos con demolición. Tengo esta, por favor. Desenrollar, ok. Uf, Dios. Desmolición, perfecto, fuera. Nivel 60 tienen aquí los Pokémon. Yo creo que en el gimnasio están en muy alto nivel. No tengo capacidad para ir al gimnasio, creo yo. Pero es que no tengo ni idea de qué tendré que hacer, sinceramente. Bien, una valla de esas. Vamos a ver, Cueva Unión. O sea que aquí en la ruta 33 no hay para capturar Pokémon. Aunque sí puedo hacer golpe cabeza ahí. Bien, Cueva Unión. Vamos a... Bueno, aquí podemos capturar otro Pokémon. Dios, vamos a poner a Chidou. Y vamos a ver si capturamos el Pokémon de la ruta, que es un Graveler. ¿En serio, Graveler? No tengo a un Graveler ya. Vamos a ver, pues estoy viendo rapidito aquí. Es que no sé si he atrapado... Sí, ya he atrapado uno ya en la Cueva Oscura. Así que este no vale. Vamos a huir. Perfecto. Genial, ahí está. Vamos, por favor. Otro Pokémon. Ay, Dios. Huimos. Por favor. Bien, un Sandrash. Este sí es nuevo o no. Vamos a ver. Al inicio tenía uno. Yo creo que no. Este no puedo porque ya tenía uno cuando empecé la aventura. Sí, tenía uno. Pero era un Sandshrew. Sí, ya tenía este. Así que vamos a huir. No podemos capturar este porque ya lo teníamos. Dios, me sale algo diferente aquí. Parece que no. Bien, vamos a avanzar. Vamos a ver. Voy a poner aquí a Aguilar. Porque Pokémon de tipo roca posiblemente. Peleamos, joven. Claro que sí. Ok, Reinhardt nivel 60 y casi 58, perdón. ¿Qué nivel tan alto tienen aquí? Surf, perfecto, fuera. Lo bueno es que son Pokémon de tipo roca, Rhyperior. Bien, cae, también debilitado. Y nivel 60 para Aguilar. Vamos a cambiar, obviamente, vamos a meter a pues a Lava. Aunque, cuidado, si me hacen un ataque de tipo roca, Dios. Ok, otro Sandrash, que no lo vamos a atrapar. No sé qué hacer, estoy muy perdido. Raticate, que ya tengo también. Perfecto, ahí está. Ok, bien, vamos a agarrar esa Pokébola. CD en blanco, en serio. Pero ¿y ese CD en blanco para qué será? Yo creo que no tengo que venir aquí. Estoy muy perdido, sinceramente. Ok, otro montañero joven. ¿Estás interesado en la arqueología? Pues la verdad que no. Ok, bola sombra. Bien, perfecto, fuera. Kabutops, ok, este es psíquico. No, roca, agua. Vamos con rayo. Mega agotar, ok. Rayo y fuera, Kabutops, perfecto. Ahí está, genial, seguimos. Todavía no me aparece el primer Pokémon de la ruta. Oh, necesito fuerza para entrar ahí, en serio. ¿Y a dónde me lleva eso? Ok, un Raticate, huimos. Entramos aquí. He venido a dar a las ruinas alfa, no me lo puedo creer. Madre mía, el amor hermoso. Oh, pero ahí no había entrado. Ruinas alfa. Dios, si me tiro ahí, no la quiero regar. Así que vamos a volver aquí. Qué barbaridad, a mí no me lo puedo creer. Estoy muy... ay, Dios. Graveler. Vamos a huir porque me puede hacer un ataque tipo rock y no quiero que muera ningún Pokémon. Necesito fuerza, Dios. Fuerza. Kongol. Vamos a quitárselo a Aguilar, que tiene garra dragón. De todas maneras puedo ir al recuerda movimientos, así que pues no hay ningún problema. Perfecto, solo es para averiguar qué es lo que hay aquí. Perfecto, ahí está. Otra ruinas alfa. Ok, bueno, nos vamos de aquí entonces. Dios, pero es que estoy muy confundido, no sé qué tengo que hacer. Claro que sí, y ahora no puedo salir. Dios, pero por qué, Dios mío. Cuerda huida, no, qué barbaridad, men. Es increíble lo que me sucede a mí. Dios, ¿a dónde me lleva esto? Claro que sí, a las ruinas alfa. Madre mía, el amor hermoso. Estoy muy mal. No. Bien, vamos de aquí rápido. Es increíble, Dios mío. Lo bueno es que están los teletransportadores, así que no hay ningún problema. Vamos a volver entonces. Quiero ir a la ciudad Malva. No puedo hacer nada ahí, entonces vamos al pueblo Azalea. Y ahora sí vamos a ir de inmediato entonces al gimnasio. No atrapé Pokémon ahí en la Cueva Unión. Pero no me queda de otra más que ir al gimnasio. Pokémon de tipo... bicho, creo yo. Bien. Dios, ¿cómo ha cambiado esto aquí? Ok. Bugsy. Genial, el gimnasio. Son Pokémon de tipo bicho. Bien, vamos a ver por qué. Sea una chica no significa que no pueda atraer a entrenar bichos. Dicen. Bueno, vamos a ver. El nivel 58. Dios, están en muy alto nivel, sinceramente. Vamos con rayo hielo.
Agilidad, no importa, ya eras más rápido. Perfecto, fuera. Shedinja, ok. Volador, este es fantasma. Bien, perfecto, fuera. De un golpe fuera. Genial, nivel 60 ya para lava. Y otro ninjas. Vamos con rayo hielo, es más rápido, no importa. Y fuera, genial. Sin problema, vamos a meter a. Ahora a Kongol. Porque tiene. ¿Qué tiene? Vamos a ver. Tiene. Tumba roca, sí, perfecto. Con eso le puede hacer daño a los Pokémon de tipo bicho. Ok, otro por aquí. Los bichos son los mejores, dice. Bien, ok. Vamos a hacerle. Vamos a hacer un Danza Dragón. Danza Espada a él. Y nosotros vamos con Tumba Roca. Y muere. No, no muere. Dios, guillotina. Uf, si hace guillotina. Si acierta guillotina. Hubiese muerto mi Kongol. Qué barbaridad, men. Cuidado en este gimnasio. Bien, y de repente. Uf, bien. Ok, este está bien. Vamos a hacer un Danza Dragón. Taqueala, no me hace mucho. Tumba Rocas y fuera. Perfecto, ahí está. Yang Mega, Tumba Rocas, fuera. Perfecto, bicho volador, Yang Mega. Así que pues, me imagino yo. Ok. Oh, no puedo cruzar por la telaraña. Es increíble. Ok. Uf, ahí está el entrenador. No me dejes en ridículo ante Buxis. Bueno, lo lamento mucho, pero te va a ver cómo caen tus Pokémon ante mí. Bien, perfecto. Y lo peor es que está de frente. Bien, tumba roca y no cae. Chupa vidas, tumba rocas. Bien, perfecto, fuera. Uf, ahora solo me queda Bugs y vamos a ir a curarnos rapidito porque no sé en qué nivel estarán sus Pokémon. La verdad, yo creo que no estoy en nivel apto para venir. Uy, están haciendo el huevo, no me lo puedo creer, en serio, es increíble, Dios mío. ¿Tan rápido? ¿Qué será, Dios mío? ¿Qué irá a salir de ahí? ¿En serio, un Magikarp? Que no está mal. No está mal este Magikarp. ¿Por qué, Kimber, desgraciado? Porque podemos tener un Gyarados. Dios, esto sí está brutal. Vamos a ver cómo le vamos a poner a este. Pues así se va a llamar Dragonesa. Porque no tengo ni idea de qué más ponerle. Es increíble. Nivel 1, claro. Ni naturaleza neutra nos ha salido. No importa. Porque le vamos a dar el repartir experiencia. Eso sí está bien. Porque un Gyarados en el equipo. Aunque ya tengo muchos Pokémon de tipo. Repartir experiencia. Tengo muchos Pokémon de lo que serían. Físicos. Por ejemplo, este es especial, especial. Neutro prácticamente. Está bien. Bien, vamos a ir a curarnos rapidito. No me lo puedo creer. Un Magikarp. ¿Qué otro tipo de Pokémon podía haber salido de ahí? Sinceramente no tengo ni idea. Quizás un Feebas. Bien, seguimos con Kongol, un Danza Dragón, Tumba Rocas. Yo creo que estaría bien. Perfecto. No sé si entrenar al Magikarp. Salió con naturaleza neutra, pero es que un Magikarp es otra cosa. O sea, un Gyarados. Bien, me la juego, Dios mío. Sí, porque es que no tengo de otra. Otro retante, así no puedo terminar mis cosas. Es Buxi. Mi nombre es Buxi y soy la mejor experta. ¿Qué? En los tipo bicho experta. ¿Acaso es mujer? Yo pensé que era un chico este. ¿Sabías que solo tres Pokémon tienen como secundario el tipo bicho? Te asombra mi gran conocimiento en este mundillo. Luchemos y veamos quién despliega más potencial. Pero yo pensé que este era hombre. Este es un hombre, no es una mujer. Hasta donde yo tengo entendido. Dios, Dios, Dios. Bien, este es bicho acero. Vamos a hacer un Danza Dragón. Cuidado porque es que lo sabía. Lo sabía que iba a tener explosión. Increíble, Dios mío. Es increíble, pero qué maldito. No me la puedo creer, Dios mío. Pero cómo, Dios, por favor. Nivel 62. Uf, es que no, men. Qué barbaridad, men. Es que lo sabía que iba a tener explosión. Qué maldito. Bueno, eso es. ¡Ah! Maldición. Pero ¿por qué? Bien, este va a subir un montón de niveles. Vamos a pasarlo rápido. Qué mala suerte la mía, men. ¿Por qué, men? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí, hombre? Y el problema es que. Ay Dios, este no quería enviar. Bien, yo creo que este tiene tumba rocas, perfecto. Ah, nivel 62. ¿No va a morir o sí? Bien, perfecto, me lo cargo de un solo golpe. Pero qué maldito, me mató a Kongol, el Pokémon más importante que tenía en el equipo porque pues era muy potente. Ay, qué barbaridad, men, no me la puedo creer. Que es que estoy impactado yo, sinceramente. Armaldo, bien, tipo bicho roca. Vamos con. Terremoto va a ser neutro.
Hoja aguda va a ser neutro. Demolición va a ser neutro. Vamos con demolición porque tiene estaba a favor. Giro rápido. Tiene no sé qué. Ok. Bien, perfecto. Ah, maldito, lo sabía. Terremoto. Ok, esto está muy feo. Demolición. Bien, perfecto. Fuera, Armaldo. Uf, Dios mío. Qué nivelazo tienen aquí. Están en muy alto nivel, sinceramente. Voy a tener que entrenar al Gyarados. Uf. Ok, este es acero. Acero, bicho. Terremoto. Danza espada. Puedo perder otro Pokémon aquí. Danza espada. Qué barbaridad, men. Si me ataca, me puede reventar. ¿Pero qué me puede hacer? Un ataque de tipo acero. Soy tipo lucha. Yo creo que seguimos. Vamos con demolición. Danza espada, perfecto. ¡Ah, maldición! Crítico, crítico. ¡Ah! Agilidad. Restaurar todo, pero qué maldito. Y lo tiene en nivel 64, pero qué demonios. Agilidad, perfecto. ¡Fuera, Scizor, maldito! Nivel 64. Dios, Dios, es demasiado nivel. Placaje, dragonesa. En serio, ok, nivel 15 ya. Bien, aquí tenemos que cambiar, obviamente. No me la voy a jugar. Nivel 63, Dios. Vamos con Chidou, aguanta lo que te haga, por favor. Increíble, es increíble. Si es que lo sabía, tenía un presentimiento de que iba a tener terremoto el maldito. ¡Ah! ¡Qué barbaridad, men! Otro Pokémon que pierdo. Pero qué maldito este gimnasio. ¡Uf! Bicho, no tengo nada contra el bicho. ¡Qué barbaridad, men! Esto me está sacando de onda. ¿Qué puedo hacer? Terremoto me va a reventar a cualquiera. Vamos a meter a Aguilar. ¡Qué barbaridad, men! Esto no puede estar pasando, Dios mío. Pero qué demonios. Terremoto. ¡Uf! Vamos a hacerle... Le voy a hacer... terremoto porque no quiero que se cure. ¡Ah, no! Calculé mal. 64 por 3 son 6 por 3, 18. ¡Uf! Lanzarrocas. Uf, ¿qué hizo? ¿Se subió qué? ¿Qué se subió? No vi por pasarlo rápido. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a usar algo para curarnos porque voy a perder otro Pokémon aquí y no quiero, Dios mío, ya he perdido dos. Qué barbaridad, men, pero qué demonios está pasando en este maldito lugar. Ok, esta me la regalaron. Es lo único que tengo para curarme. Poder oculto. Bien, no se cura, Surf. Sí, perfecto, fuera ese maldito Pinsir. Pero qué barbaridad, men, no me lo puedo creer. Este maldito de Bugsy se ha cargado a dos de mis Pokémon. Oh, maldita, es que no sé ni qué es este. Necesitas enfrentarte a mí más de una vez para saber lo que valgo de verdad. ¿Cuáles son esos tres Pokémon? ¿Pero qué demonios está hablando este tipo? Es que sinceramente, men, la medalla colmena de esta batalla ha hecho que me motive aún más. Toma esto, me ha dado TM36, que es ese ataque que necesito para poder... ¡Oh, es bomba lodo! Esta MT enseña bomba lodo. No será un ataque de tipo bicho, pero es buena en situaciones difíciles. ¿En serio? ¿Qué haré ahora? Me despejaré. ¿Pero qué demonios? Me despejaré. Es que está un poco malo el diálogo. Que se va a despejar la mente o algo así. Yendo al bosque. Suerte, men. ¡Qué barbaridad, men! Qué combate, Dios mío. Estoy en shock. Pero es que ese maldito Forestress, tener autodestrucción y luego el maldito Pinsir con terremoto. Qué barbaridad, men. Ah, no me lo puedo creer. Dos Pokémon muy buenos los que he perdido. Por lo menos hemos conseguido a un Pokémon que puede sustituir a Kongol, por ejemplo, que es Dragonesa. Pero ¿cómo sustituye al Chidou? Es que no, men, qué barbaridad, men. Solo a mí me pasan ese tipo de cosas. Maldito ese Forstress, porque no hubiese perdido a Kongo, no lo hubiese perdido. Pero es que qué iba a saber yo que me iba a hacer autodestrucción. Y lo pensé, no fue autodestrucción, fue explosión. Por eso es que no lo ha aguantado. Dios, cómo me ha dejado de tocado ese maldito gimnasio. Qué pedazos de Pokémon los que perdí. Y ahora qué hago yo, con quién lo reemplazo. Necesito prácticamente solo un Pokémon, porque ya tengo a 4, solo quiero ir con 5 porque estoy en muy bajo nivel. Si se fijaron, estaba en nivel 64
Ese Scizor. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Necesito un Pokémon. Vamos a ver, necesito un Pokémon. Tengo, es que tengo dos Pokémon de tipo agua ya con Dragonesa. No sé si entrenarlo, de hecho. Necesito un Pokémon. ¿Como quién? No sé a quién entrenar, sinceramente. Tengo agua, tengo eléctrico. Aquí hay uno que podría ser el Pokémon de tipo eléctrico. Magneton, vamos a ver. Pero es que lo malo de este Pokémon es que solo va a aprender. Me han salido con naturaleza neutra. Solo me va a aprender por ataques de tipo. De tipo eléctrico. Ese es el problema de él. Este Granbull, resumen. Este podría estar bien. Aunque la naturaleza es completamente contraria a lo que es el Pokémon. ¿Qué puedo hacer? Dios mío, qué mal me ha dejado esto. Necesito un Pokémon como este. Resumen. Yo creo que voy a entrenar a este, un Pokémon de tipo volador. Es que aquí me hubiese servido. Aunque los tipo bicho, ¿cómo iba a ser ahí yo? Es que estoy muy mal, men. Ok, tengo 5 Pokémon. ¿Con 5 me la juego? ¿Qué más podría hacer? No puedo hacer nada más. No tengo otro que poner. Es que necesito un Pokémon de tipo eléctrico también. Vamos a meterlo. Y obviamente yo creo que lo voy a tener que entrenar fuera de cámara. Porque me han dejado muy mal. Estos desgraciados, bueno, ese desgraciado, mejor dicho, vamos a, no, no, este lo vamos a desplazar aquí por mientras. Y uf, tengo buenas opciones, pero el problema es que los Pokémon que tengo en la caja no me vienen muy bien. Que digamos, este estaría bien, tipo veneno tierra. Y este va por la parte especial, si más no recuerdo. Puede ser neutro, si creo yo. Creo que este vendría bien. De hecho, yo creo que voy a entrenar a este mejor. Desplazar. Y vamos a sacar a lo que sería volador, eléctrico, tierra, veneno. Yo creo que el Gyarados no. Pero tengo que quitarle. Ah, Dios, qué mal. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar el repartir experiencia a este. Y vamos a dejar al Dragonesa. Porque yo creo que sería mejor tener a este Pokémon. Porque no voy a tener nada contra los Pokémon de tipo eléctrico. Vamos a sacar a este, perfecto, ahí está. Y ahora sí. Ahora sí, esto sería el equipo que voy a entrenar. Yo creo que estaría bien, no sé, me gustaría que me dijeran en los comentarios qué piensan de este equipo Pokémon. Lo voy a entrenar, obviamente, lo voy a tener hasta el nivel 60, igual que los demás, porque necesito Pokémon. Si se fijaron, nivel 64, pero qué demonios. Dulcinea, Suki y Magneton. Yo creo que estaría bien así, así que pues, Dios. Es increíble, Dios mío, lo que me ha sucedido, no me lo puedo creer. Vamos a dejarlo por aquí porque ya me está quedando demasiado largo el episodio del día de hoy. Así que espero que les haya gustado el episodio, este episodio que ha sido sinceramente muy. Yo pensé que iba a ser un episodio más tranquilo, pero ese maldito de Bugsy, no me lo puedo creer lo que me ha hecho. Una explosión y luego un terremoto que me predijo muy bien el cambio ahí a lo que sería al Pokémon este Jolteon y me lo reventó completamente. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, denle like, suscríbanse. Así que muchísimas gracias por el video. Cuídense mucho. Adiós.